¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 6 de mayo del año 2024. Ya, señores, miren a la esquinita. Estamos ya nosotros en la recta final de las elecciones presidenciales y congresuales de ahora 2024. Y yo espero que que vayamos a las urnas con conciencia, porque, señores, si vemos la prensa local de hoy, motín en la cárcel pública de Barahona deja a 3 internos heridos, los cuales yo me digo, ¿y dónde está esa reforma penitenciaria? Vemos también, señores, el robo fue el delito más frecuente en el primer trimestre del 2024. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la reforma policial? Señores, lo nunca visto, el cambio. Obras Públicas cambia el rediseño de la solución vial en la avenida 27 de febrero con Luperón. O sea, que lo cambian, y yo no entiendo por qué, porque ni con Jimmy Durán en los 90s, ni con Balaguer, los secretarios de Obras Públicas antes de ser ministros, cambiaban las obras así, ¡ay, presento esto y después vamos a hacer este corte pastelito! No, señores. Un ministro de Obras Públicas, cuando tiene un proyecto, tiene que ser requete acabado, requete revisado, requete estudiado, requete rediseñado. Pero no, en el camino vamos a cambiar todo lo que nosotros presentamos la vez pasada. Señores, y en temporada de lluvia, señores, también el río Masacre se llenó. Yo le dije a ustedes que esperen a que llueva, que se llene para que ustedes vean. Y funcionó el canal de Maribarox. Sí, tomó todas las aguas y no se inundó esa zona de Maribarox. Bueno, pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amoroso Padre, en este hermoso día te pido que seas tú siempre a mi lado, fortaleciendo mi fe y dándome sabiduría para poder alcanzar cada uno de mis objetivos. Señor, te pido que seas tú cuidándome a mí y cuidando la vida de mi familia en esta nueva jornada. Por favor, guíanos en cada una de las actividades que tenemos que realizar. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y a enaltecer tu nombre a través de cada uno de nuestros actos. Perdónanos si por algún motivo te hemos fallado y, por favor, ayúdanos cada día a ser mejores en nuestra fe. Me pongo en tus manos, amado Dios, y también pongo en tus manos la vida y la salud de los que amo, mis anhelos y sus anhelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, señores, que estamos nosotros en la cablera nacional para que nos sintonice. Y cuando ustedes están en su trabajo a través de tablet y a través de sus celulares, nos pueden ubicar por los apps WinTVO, Stream 1, Roku, Fire Stick, Streaming Live. Y en nuestras redes sociales por CTV RD. Ustedes nos pueden sintonizar por YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X y Thread. Así que no hay excusa. Bueno, vamos a esto. Miren, no sé por dónde yo voy a empezar. Empezamos por Obras Públicas, señor director. Porque miren, descargó los videitos de la carretera de Jarabacoa que está hecho un desastre y que los accidentes están a 10 por chele. Lo bajó. Bueno, miren, mi familia, de la parte paterna, díganse, de mis abuelos, los Carbonell, han sido ingenieros, arquitectos de Estado. Nunca en mi vida, ni en mi existencia, ni en el alma, antes de ser concebida, había visto Obras Públicas cambia el rediseño de solución vial en la avenida 27 de febrero con Luperón. Cuando se le presenta a un presidente de la República un proyecto magno de infraestructura vial, se le presenta con todos los estudios, con todos los periquitos habidos y por haber, con todos los detalles,
Hasta se le hace una proyección de la solución durante el tiempo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos hizo sus grandes carreteras de 4 carriles de lado y lado, estaba previendo el crecimiento poblacional. Y mírenlos ahí. Pero a nosotros nos gusta improvisar. Es más, ni el expresidente Fernández, cuando hizo en el 96-2000 sus obras de infraestructuras viales, túneles, expreso, las carreteras, los caminos vecinales, que después vino el 2000, un presidente que lo quiso sembrar de yuca, y después vino el 2004 con el metro, y así, y así, y así elevados, que todavía hay interconexión y continuó las obras viales, la administración siguiente. Yo nunca había visto, ya después de nacida, decrecida y después estudiada y después en el tren gubernamental y en los medios, que Odías Rúa, Diandino Peña, Jimmy Durán, Freddy Pérez, ni Miguel Vargas Maldonado diciendo, vamos a cambiar el rediseño de la obra vial. Nunca. Eso sí yo puedo decir, lo nunca visto de esta administración. Ya yo no confío en esa obra. Dice así, señores. El túnel que se tenía previsto construir este oeste por la 27 de febrero, ahora será en la Luperón. Durante años, la intersección formada por las avenidas Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar y Luperón con 27 de febrero han sido dos de los puntos más críticos en el tema de la circulación vial del Distrito Nacional. Esta situación se debe a la confluencia de vehículos y peatones pero el gobierno proyecta resolver el problema con varias obras de infraestructura. Miren, señores, en primer lugar, esa parada que está ahí de esos taxistas, aunque no me molesta, pero sí me molestan cuando salen porque se parquea justamente frente a las instalaciones obstruyendo. El tema de los autobuses cuando viajan al interior, que se parquean justamente frente a las instalaciones, obstruyendo la entrada y la salida. Si acaso sucede una emergencia, ni puede entrar ni nadie puede salir, ni siquiera una ambulancia. La parada en la misma prolongación 27 del lado de Herrera. Eso se le llama organización. Yo estoy esperando el proyecto de Parqueate RD. ¿Dónde está ese proyecto de Parqueate RD? Que con bombo y platillo, que eso hasta con una orquesta sinfónica, lo hicieron, lo proyectaron y todavía yo estoy esperando esos parqueos para esos taxistas y para esos choferes. Las pasadas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, ya empezaron con las pasadas autoridades, diseñaron dos túneles, uno de la dirección este-oeste por el lado de Inespre y el otro en dirección oeste-este, por el frente del Ministerio de Defensa, ambos en la avenida Luperón, además de un paso a desnivel y trinchera en la Isabel Aguiar. Sin embargo, las actuales autoridades decidieron variar el diseño original, alegando disminución de los costos y porque por el lugar cruza una tubería del acueducto de Valdés y Santo Domingo de 40 y 62 pulgadas y rediseñaron el proyecto para que el túnel que se haría norte a sur y de sur a norte por la 27 de febrero se construya en la Luperón. Señores, miren, yo por eso hay que quedársela. A mí no me importa si me critiquen, pero Diandino Peña, ese hombre oyó la nación completa. Diandino Peña la oyó completamente. Nunca se le hizo huelga cuando hacía sus obras. Entonces, ustedes me están diciendo que las autoridades no pueden hacer la obra que se había hecho anteriormente, ese borrador. Ustedes saben que el expresidente Fernández, junto con Diandino Peña, tenía ya preconcebido un master plan de cómo iba a ser todo, desde las extensiones de la línea 1, línea 2, que ese disparate todavía no ha terminado, lo que están haciendo ahora. Y ha salido más caro que los 11, que los 11 kilómetros, los 16 kilómetros de la línea 1 y 2. También la línea de Santiago, Santiago-Navarrete-Navarrete-Montecristi. También la línea 3, eso todo estaba en el master plan, en obras públicas, asentado y en la OPRED, cuando estaba el ingeniero Peña. Vamos a ver el tipo trinchera.
Se trata de un túnel tipo trinchera de dos carriles por sentido de una extensión de 1.02 kilómetros. Otra cosa, los carriles. Señores, aquí debemos de ampliar los carriles. Ampliarlos. Porque el problema está en eso. Que los carriles son muy estrechos. Y hay un verdugo que ahí en la Freddy Prestol Castillo, que están haciendo, que quieren forzar esa calle que es terciaria en comercial y la ley no lo permite, según la resolución 9498, que dice que son tres carriles. De lado y lado y el del medio, ya hay tres carriles. El viceministro de Supervisión y Planificación del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Herrera, informó que los trabajos ya iniciaron y terminarían en 2 años. Eso no va a terminar en ningún 2 años. Señor presidente, señor director, póngame ahí lo que está pasando en Jarabacoa. Sí, miren, eso tiene ahí como 3 años, 4 años. No, 3 años tiene eso. Ni con Gonzalo estaba así. Mira ahí los vehículos pesados de obras públicas trabajando vacío. Miren, 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 miren. Miren ahí esa gruita. No me termina bien una cosa y me va a iniciar una otra y la otra me la cambia. Pero de verdad. Pero de verdad, verdad. Y yo lo que me, y yo nomás me pregunto, porque eso sí, que cuando yo andaba por Jarabacoa y no era turiteando, era trabajando. Trabajando. Cuando yo ando por Jarabacoa, los accidentes a dos por chele. A dos por chele. Y yo a veces me pregunto, ven acá. Y es que la comunidad está anestesiada. Entonces, yo, mira, en la historia de la humanidad, yo le insto, no sé qué lo está pasando a los medios de comunicación que están muy silentes con obras públicas. Muy silente. Muy silente. Ni con, mira, si un secretario de Estado le dice a Balaguer, mire, señor presidente, después de publicado todo el proyecto y después de toda la propaganda y el Picasso, que hay que cambiarle el rediseño porque pasa una tubería, pero es eso, he quitado. Hasta Balaguer diría, me ponen a hablar a mí frente a la nación una obra y después hay que cambiarla. Es más, les digo algo, hasta Díaz Rúa tuvo un lío con un ingeniero de la zona del Vergel, que fue el que hizo el diseño de la forma de trompeta. Porque hasta se acogió de opiniones de ciudadanía y profesionales. Y ahí hubo su lío, sí, de plagio. Pero eso fue en esa gestión. Pero esto, de verdad. Y después agarra y cuando pasa un problema ahí, que la administración pasada. Miren, a los medios de comunicación, yo no sé si es que le están pasándole la mano, pero Obras Públicas está como media, ni es pública, ni es privada, ni ha terminado nada, ni ha comenzado nada. Cuando a mí me dicen que hemos hecho obras, yo me pregunto, ¿qué tipos de obras? Menciónenme, mire cómo está la carretera de Jarabacoa. Cuando ustedes caminan y transitan por la autopista Duarte, eso es con, yo tengo que estar con un paño en la boca, tensa, con el deterioro que hay. No, pero de verdad. Vamos a analizarnos todos nosotros con esa situación. Mírelo ahí, es lo que nunca se había visto, que se proyecta un diseño y luego se cambia en el camino. Ay, por eso que la gente dice, ay Balaguer, ay Trujillo, ay, vengan a ver. Miren, yo no confío.
Eso va a durar, esa obra que están de que ellos proyectando va a durar todos los años del mundo, porque ellos están programando, o sea, que se van a perpetuar. 2024, 2028, no se terminó esa obra, 2028, 2032, y todo esto hollado. Llámale este mollo al desastre que a eso. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEIT, la energía sostenible del país. Ahora los buscamos en el presente y los llevamos al futuro. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Voto consciente. Todo ciudadano o ciudadana debe ejercer el voto consciente. ¿Qué significa? A la hora de ejercer tu voto, es muy importante que estés bien informada o informado, consciente de tus derechos y deberes, y que conozcas genuinamente las propuestas de cada candidato o candidata.
Es importante destacar que el voto consciente garantiza que la ciudadanía tenga voz y sea escuchada, además de defender la democracia. Para ejercerlo, se debe analizar las propuestas de los candidatos o candidatas para distinguir el plan de gobierno y si plantea solucionar los principales problemas del país, ya sean a través del gobierno local o nacional. Y sin lugar a dudas, debes conocer la trayectoria de vida y académica de los candidatos y candidatas, su formación educativa, la experiencia de trabajo profesional y su desempeño en puestos del Estado o administración pública. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde queda la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias y TV y Más. Señores, vamos con el tema de la reforma penitenciaria, que eso está más lejos que nunca. Eso yo no lo veo por ahora. Mientras que ustedes vieron el lío que pasó, las denuncias del ex asesor honorífico en materia penitenciaria, Roberto Santana. Bueno, vemos que motín en cárcel pública de Barahona deja 3 internos heridos. Vamos a ver esto. Los involucrados en la pelea fueron identificados por los alias de Pichi, Gerson y Chaelo. Este último trató de evitar el conflicto entre sus compañeros de prisión. Una pelea entre varios reclusos de la cárcel pública de Barahona dejó como resultado al menos 3 internos heridos por armas blancas en un hecho ocurrido en la tarde del domingo. Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota. Los involucrados en la pelea fueron identificados por los alias, nuevamente se dice, Pichi, Gerson y Chaelo. Señores, la pregunta mía del millón, ¿cómo entraron esas armas blancas a esas cárceles? Sí, cuando tú entras a una cárcel, en principio, te tienen que inspeccionar, en principio. Dice así, miembros de la Unidad de Acción Rápida, la UAR, de la Dirección Regional Sur de la Policía, en donde funciona el penal, el cual está superpoblado y data de la tiranía trujillista, junto a la seguridad de penitenciaría, tomaron control de la situación. Se informó asimismo que autoridades competentes investigan las causas del incidente entre los reclusos, dejando a varios de ellos heridos y llevados a la emergencia del hospital local. Fuentes, pero se rehúsan a ser identificados, dijo, uno de los internos presenta heridas cortantes en la cara, golpes contusos, entre otras situaciones, cuyos reclusos emplearon gilets y navajas, así como otros objetos cortantes.
La pregunta mía del millón. ¿Cómo se permite Gillette? ¿Cómo se permiten objetos cortapunzantes en las cárceles? ¿Cómo eso entró? ¿Por qué? Miren, en principio de los principios, en materia penitenciaria, cuando yo me acuerdo en Colombia, todo era plástico. En Colombia todos los utensilios es plástico. Hasta el cepillo de dientes desechable. Porque friccionando mucho el plástico con la tela, se calienta, se malea y ustedes pueden hacer hasta un cuchillito improvisado. Entonces, la pregunta mía del millón. ¿Cómo entraron esas navajas y esos chiletes? Que incluso en las cárceles es un barbero que va supervisado, orientado, para cortarle el pelo y acicalar, en principio, de los principios de los principios. A mí no me llama la atención el motín. A mí lo que me llama la atención que los reclusos que están heridos, que están internos en el hospital local, tienen heridas cortapunzantes. Eso es lo que más me llama la atención. No el motín, porque siempre va a haber una pelea, siempre hay un tipo que me miró mal y yo voy a buscar de pleitera, de que dime qué es lo que es. Pero, Gillette, navaja, ¿cómo lo entraron? ¿Quiénes lo entraron? ¿Por dónde entró? ¿Quién le proporcionó eso? Porque en principio de los principios, en materia penitenciaria, voy a tirar una teoría aquí. Puede ser que uno de la guardia estaba también en contubernio y parece que de afuera fue que mandaron a hacer eso. En principio de los principios, Los motines se provocan también, no porque tú me caes mal, sino que desde afuera se orquesta fulanito y fulanito, y con un guardia viene, toma, dáselo a fulano y fulano se va a encargar. Eso es una teoría. No digo que sea así. Y si es así, la pegué. Pero ese es el principio de los principios de los principios. Por otro lado, señores, la reforma policial, que ha sido con GPS, con la MINUSTA, con la VINU, yo creo que Kenia vino, ahora mismo se suma Surinam, Jamaica, Air Force, Marine, que no ha funcionado para nada. Tuvimos a Colón, y yo me pregunto, ¿en qué está el asesor nuevo de la policía colombiano? Que era de la DIJÍN, muy bueno por cierto entonces, pero ¿qué está pasando? ¿Que no ha dado pie con bola? Señores, miren, acompáñenme esto. Robo fue el delito más frecuente en el primer trimestre del 2024. Mientras que habla de que el índice de la criminalidad, República Dominicana no es tan criminal. República Dominicana es asalto y robo a mano armada. Que el índice de aquí, que estamos combatiendo el narcotráfico, y aquí se incautan toneladas y toneladas y toneladas y toneladas, que en principio de los principios, entre los principios en materia de crimen internacional organizado y en el combate, es eliminar la ruta a República Dominicana para toda esa droga, para todos esos estupefacientes y para todo ese tráfico. Que en vez de agarrar 27 toneladas, que apenas sean libras, onzas, como en Tailandia, como en Singapur, como en Malasia. ¿Ustedes me entienden? Vamos a ver esto. De enero a marzo de este año, 36 fiscalías sometieron 5,363 casos por robo calificado o agravado. 36 fiscalías. Imagínense, esta es la cifra registrada. Y las que no. De aquellos y aquellas ciudadanos que no confían en las autoridades. Más de 5,363 casos de robo fueron tramitados por la Fiscalía del país en los primeros tres meses del 2024, representando el 13.47% de 39,821 que fueron reportados durante ese periodo por diferentes delitos. De enero a marzo, en este año, 36 fiscalías del país sometieron 5,363 casos por robo calificado o agravado, que significa el 13.47%, seguido de la violencia intrafamiliar, 5,308. Eso es lo que está registrado, imagínense las cifras negras.
que viene siendo un 13.33%, según estadísticas de la Procuraduría General de la República a través del Sistema de Apoyo a los Fiscales. Durante el año 2023 se reportaron en las 36 fiscalías 165.461 denuncias, ocupando el primer lugar el robo calificado agravado con un total de 27.630, un 16.70%. Miren, si estamos hablando del año completo, que fue que se identificó 16.7% de robo agravado, señores, para este primer trimestre ya se van registrando un 13.47%. ¿Ustedes están viendo eso? Y en este primer trimestre, lo que me está indicando a mí, que vamos a llegar casi a un 20 y pico% en lo que va, no ha terminado el año. Entonces, yo quisiera saber la megadata de análisis, la unidad de análisis de la, del Ministerio de Interior y Policía, que dice que estamos combatiendo los delitos. Y ustedes saben que antes el 911 y la ONE con la Fiscalía hacían un mapa rojo, que ese mapa rojo viene siendo uno de los indicadores en el combate del crimen internacional, tanto de delitos, tanto de narcotráfico y tanto de otros delitos. Resulta y sucede bien el caso que desde el 2021 ya eso no se alimenta. Ese mapa rojo te indicaba las zonas rojas, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas, delitos, robos agravados o calificados, violencia intrafamiliar, y te indicaban las provincias cuáles eran los índices de cada una, y que era muy, muy preciso. ¿Y qué ha pasado? Desde el 2021 ya no se alimenta eso. Yo les voy a buscar a ustedes un mapa rojo cuando existía eso, porque eso era un indicador para que esos organismos internacionales en materia de seguridad se sentaran con las autoridades locales para hacer estrategias de combate hacia el crimen. Entonces, dice así, la Fiscalía de Santiago ocupa el primer lugar por la cantidad de casos sometidos a la justicia, pues tramitó 4.432, siendo el robo calificado 870, correspondiente al 19.67%. En esa jurisdicción, el delito que más prevaleció durante el 2023 fue el robo calificado, con 6.561 casos, indicando que viene siendo el 24.57%. En función del número de infracciones, ocupa el segundo lugar de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con 5.747. En esta demarcación, el robo calificado es el principal acto delictivo que se comete, unos 1.457, que viene siendo 25.3%. Hubo 5 robos simples. En tercera posición está la cantidad de hechos delictivos reportados por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con 3.555. También el robo calificado está en tercer lugar, con 1.159 casos, que viene representando un 32.6%. 4 casos por robo simple. Otra dependencia del Ministerio Público que también tramitó muchas denuncias de actos ilícitos fue la de San Cristóbal, que con 3.876, también viene la de Puerto Plata, con 2.073, y la del Distrito Nacional, 1.769. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde está la reforma policial? Porque la reforma policial es, primero, es sistemática, es las dos simultáneamente, tanto el sistema de justicia y el sistema de seguridad nacional y ciudadana. La defensa, el Ministerio de Defensa también, eso ahí se involucra todo. Eso es un triángulo amoroso. Defensa nacional, ciudadanía y justicia, la reforma va completa. Porque si un fiscal tramita o hace un reporte totalmente distorsionado y tergiversado y hasta manipulado, ¿cómo el policía va a poder accionar de manera adecuada? Así mismito, cuando hay un tema de la DNCD o hay un tema de trata y tráfico, un tema de Interpol, cuando un fiscal junto con alguaciles, junto con las autoridades competentes, hace un expediente cojo, ¿cómo va a accionar el Ministerio de Defensa?
Mira, ahí está la reforma policial, la reforma penitenciaria, que está muy bien, gracias. Señores, estas elecciones con conciencia, porque de estos nuevos congresistas, senadores y diputados, depende de la reforma del Código Penal, que siempre se estanca en las tres causales. Depende de la reforma policial, que hay que fiscalizar. Los diputados y senadores tienen que fiscalizar las leyes, es decir, están en función, qué es lo que hace falta, hay nuevas modalidades, hay que modificar. Mírenlo ahí. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener unos senadores y unos congresistas que nada más van a ser el aprobado para los préstamos, pero para cosas esenciales, para modificar las leyes esenciales, muy bien, gracias. Entonces después República Dominicana va a estar atrás del último como la selva. Y nos molestamos cuando nos dicen República Bananera. Bueno, yo nada más digo que esto... se ha deteriorado el sistema de justicia, se ha deteriorado el sistema policial, se ha deteriorado el sistema de defensa, porque todo eso es de reforma. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tiene que estar dependiendo de que del presupuesto de la nación, automáticamente algún impuesto se le asigna, de esa recaudación de impuestos de algún rubro, vamos a suponer la lotería, del juego de azar, yo automáticamente ese impuesto que se recauda, yo se lo adjudico a Seguridad Ciudadana y a la Defensa Nacional. Con auditores y con Contraloría y que me vayan a mí diciéndome el informe. ¿Qué es lo que hace falta para tener una buena defensa nacional? ¿Qué es lo que hace falta para tener una buena preparación? ¿Qué es lo que hace falta para la Policía Nacional? Y ahí yo hago hasta facultades de derecho, derecho humanitario, de inteligencia emocional para la policía, de inteligencia emocional también para el Ministerio de Defensa, pero estrategias, tecnología. Y exploto a todos esos cadetes inteligentes en materia, bueno, no es explotar de mala manera, sino que de los talentos, porque hay muchos muchachos que son ingeniosos y yo exploto ese talento. Miren cómo el señor Brown hizo el tema de la policía, que le quisieron plagiar y le quisieron quitar su invento. Yo multiplico eso y se lo adjudico. Mire, señor Brown, siéntese conmigo al lado, vamos a generar eso. Muchachos talentosos, agarro el ITLA, agarro una universidad de tecnología. Vamos a trabajar el tema, vamos a tecnificar. Y ahí yo tecnifico el DICAT. De delitos informáticos. El C5, ahí yo traigo turcos, traigo India, traigo y me forma, hago acuerdos interinstitucionales de know-how y pongo a esos cadetes a la facultad a que me le den y me le impartan inglés para que me aprendan. Es más, que los que van en la materia de tecnología tienen que tener desde el bachiller bilingüe para que me trabaje eso. O políglota. Pero no. Aquí la reforma policial, el sistema de justicia y la reforma del Ministerio de Defensa se inicia hasta haciéndose perfiles. Para usted trabajar en esta institución, usted debe de dominar estos idiomas. Usted debe de ser ingeniero tal. Bachiller, ajá, no. Con una deficiencia y un deterioro en el Ministerio de Educación y en las escuelas públicas. Y esos muchachos los voy poniendo, hago un acuerdo interinstitucional con una universidad local. Vamos a ver la del Caribe. Y discúlpeme por la cuña. Usted se quiere preparar en tecnología, ingeniero en sistema, en derecho, en psicología. Y así los voy yo distribuyendo y preparando. En el campo técnico, forense. Criminal justice, justicia criminal. Abro, aperturo. Técnicos en justicia criminal, técnicos en forense. No, pero no. Bueno, señores, este es mi país y es así que se empieza una reforma y yo no veo nada de eso. Estamos peor que un cangrejo caminando hacia atrás. Y por otro lado,
La crecida del río Masacre disminuye la intensidad del conflicto por agua de la frontera entre Haití y República Dominicana. Acuérdense que yo le decía a ustedes, mientras pataleábamos, de que mira que hay que parar el canal, que mira que esto, que de Maribarox, que Haití nos roba el río, que no esto. Señores, el canal de Maribarox era simplemente para acaparar el agua cuando haya inundaciones, la crecida de los ríos, porque en esa zona sufre de inundaciones turbulentas. Vamos a ver esto. Dice así. Las constantes crecidas que experimenta el caudal del río Masacre ha disminuido la intensidad del conflicto por agua en la parte de la frontera entre República Dominicana y Haití. El Masacre, o río Dajabón, aumentó considerablemente su caudal este domingo, luego del cambio climatológico presentado en el territorio nacional, que han traído aguaceros hacia la zona montañosa de la cordillera central. Las visibles crecidas motivaron la inutilización de las operaciones de las bombas instaladas por el INDRI en el canal La Vigía, ya que la abundante agua rebosa el dique construido por los haitianos del lado de Juana Méndez. Ustedes ven, rebosa. Yo les decía a ustedes, esperen a que llueva, que cuando llueva vamos a ver realmente la función. Y eso, ustedes saben lo que está haciendo Haití. Con ese dique tomas que hicieron, van a tomar esas aguas para tratarla y hacerla potable. Cuando nosotros, cuando tenemos este tipo de clima, este tipo de fenómenos, lo que debemos es hacer reservorios de agua para nosotros poder utilizarla. ¿Por qué? Señores, en las internacionales, un tema en Panamá, ayer hubo elecciones, el tema crítico y crucial era el agua. El agua, porque ya está escaseando. Ese va a ser el conflicto número uno en el mundo por el recurso hídrico. Y nosotros fuimos los primeros en la región con el conflicto hídrico. El uso de las aguas binacionales, Haití y República Dominicana. Guste o no guste, mastique, trague y trague y mastique. Mírenlo ahora. Entonces nosotros, toda esta agua que llueve, que cae, desperdiciada. ¿Por qué? Porque verano va a ser uno de los años más calurosos que va a romper récord, más que la del año pasado. Bueno, vamos para una pausa comercial, que de regreso con las internacionales. El monorriel de Santiago, ¿qué significa para ti? Ahorrar tiempo, ahorrar combustible, ahorrar dinero e incrementar los abrazos. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEI, la energía sostenible del país. No. Ahí, se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, ¿y ahora? Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Servir, la pasión que nos mueve.
En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí. Que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEIT, la energía sostenible del país.
Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias y TV Más. Señores, en las internacionales, ya México inicia el voto anticipado para discapacitados y presos. Como ustedes pueden ver, el INE detalló que serán 34.392 personas que realizarán el voto anticipado, entre ellas 4.002 que tienen alguna limitación física o incapacidad y 30.391 que están recluidas en recibir sentencia. Por otro lado, señores, el derechista José Raúl Molino, Delfín de Martinelli, es elegido presidente de Panamá. Veamos esto. Dice así, señores. El Delfín del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, el derechista José Raúl Molino, ganó el domingo 5 de mayo las elecciones en Panamá al obtener el 34% de votos, según los datos extraoficiales en el Tribunal Electoral, organismo que lo declaró virtual presidente del país. Mire, como ustedes pueden observar, aquí en Panamá es por la mayoría de votos. Miren esto, 34%, lo cual significa que, miren, en cualquier momento Panamá va a cambiar de curso. Miren, le voy a enseñar a ustedes, señor director, ahí le mandé la... Y el jovencito Ricardo Lombana con un 24.92%, es decir, 10 puntos de diferencia. Pero, señores, ¿ustedes saben cuál fue la campaña real que atravesó Panamá? El agua. Miren, esos son los resultados. Lombana, nuevo líder de la oposición, lanza advertencia. Somos la principal fuerza de oposición de la República de Panamá. Sentenció en su discurso de derrota. Sepa, señor presidente electo, que si usted hace las cosas bien, encontrará en nosotros la mano extendida. Pero sepa usted también que si vuelve a hacer lo que durante años nos tienen acostumbrado, se aleja la voluntad popular. Si usted se atreve a renegociar el contrato minero con la canadiense First Quantum Minerals, y si usted se atreve a privatizar la educación, o si usted se atreve a utilizar métodos autoritarios para reprimir al pueblo, encontrará al pueblo en las calles. Señores, también el agua potable, uno de los pilares de la campaña presidencial en Panamá. Dice así, uno de los focos de discusión entre los candidatos presidenciales es la crisis del agua potable. Según los panameños, la corrupción y la falta de planificación son las principales culpables de la escasez de agua que ha dejado sin servicio básico al menos más de 300.000 personas. Como ustedes pueden observar, eso es inédito. El agua, la corrupción y la privatización. Pero la privatización no es tan mala, de por cierto, simplemente siempre y cuando se transparente lo que es la alianza público-privada, la 43-20. Que se sepa quiénes son las empresas privadas que van a participar y que se le dé todo su perfil y perfil crediticio, como si fuera toda una licitación pública. Eso es lo que está ahora en boga. Y ustedes saben que Panamá pertenece también a lo que es la Comisión de Transparencia y Combate contra la Corrupción y la Impunidad, que en Guatemala se le llama CICIC. Pero vamos a ver qué es lo que nos va, qué beneficios nos traería este gobierno panameño, cómo van a aplicar las medidas adecuadas para el tema del canal, con el tema de la falta de agua. ¿Qué es que se va a implementar? Porque eso va a traer problemas de manera directa al comercio de la región. Ustedes saben que el canal de Panamá conecta Pacífico con Atlántico y eso va a afectar de manera directa.
y va a traer problemas de la cadena de suministro de alimentaria. Mientras tanto, que en República Dominicana, señores, a veces yo me pregunto que cómo encuentran, sacan 366 haitianos de que depredaban santuario natural en el país. Y yo me pregunto, ¿cómo entran? ¿Quiénes los entran? Mientras aquí depredamos nuestros recursos, nuestras reservas, en otros países están luchando para preservar. Aquí depredan. Aquí no hay políticas para eso. Bueno, señores, hoy es lunes. Que tengan excelente jornada y nos vemos mañana a las 7, como siempre, por Noticias y TV y más.